Carlos Alberto estaba muy enamorado y próximo a tener un ascenso, hasta el día en que fue seducido por la mujer del presidente. Mi mujer nunca viene a esta empresa. Y la última vez que estuvo aquí, me preguntó por usted. Yo me quedé asombrado. Se acordaba de que usted trabajaba como jefe de hangares. Y cuando le hablé de que lo habíamos trasladado para sistemas, pues se alegró. Si me sigue mirando así, lo voy a besar. Tal como están las cosas, hoy es el único día que tengo para verte en toda mi vida. Una muerte inexplicable le cambió su vida para siempre. Susana. Yo le recomiendo que cuando tenga tiempo, le mande flores. Para reportar a una persona perdida, mi mamá, Susana de Acero. Fue confundido con un falso secuestro. Si los secuestradores te dejaron la carta en el carro, era porque te estaban siguiendo. Y si así fue, muy seguramente se dieron cuenta que estábamos en un hotel. Ya lo había pensado y no quiero correr riesgos. Por eso tenemos que dejar de vernos por un tiempo hasta que esto se defina. ¿Se define es qué? Por favor, me está esperando el avión. Aló. Sí, este es el número. Con Andrés Acero. $2,000,000. Mi hijo recibió esta tarde la llamada. El teléfono de la casa del doctor. Sí, mi coronel, pero la llamada no se pudo rastrear. Bueno, ¿y su hijo qué le dijo? Que sí, le íbamos a pagar. $2,000,000. ¡Allá está, es mi mamá! Pero la angustia y el miedo a perderlo todo. Si ya mataron al taxista, mataron a doña Inés. ¿Qué trabajo les cuesta matar ahora a Adriana? Lo hacen confesar, siendo inocente. Es que yo sé dónde está su señora. ¿Pero por qué no me llamó a mí? ¿O una ambulancia o la policía? Carlos Alberto, buen día. ¿Qué? Queda detenido. Nombres y apellidos completos. Es que esos manes creen que llegaron a Disney World, mi capitán. La piel y la sangre en las uñas de Susana sí son de Carlos Alberto. Entonces, ¿qué, niño lindo? Bájese de la ropa. ¿Por qué? ¿Yo qué les he hecho a ustedes? ¿Lo rayamos para que chille por algo? Miren, de verdad, ¿yo qué les he hecho? Yo les juro que yo no he visto nada y... ¿Qué pensó que era por joder? Bájese de esa ropa. Por favor, dile a mis papás que la situación de Víctor es muy delicada. ¿Esto quiere por dejarme tranquilo? Si el problema fuera de plata, hermano, se lo hubiese dicho hace rato. El problema es que el hombre se enamoró de usted. Y si el hombre sabe que usted le hizo el feo, hermano, aquí llevamos del bulto todo, ¿entendido? Que hay que trasladarlo hoy mismo de donde está, ¿me entiendes? Que consigan como sea la plata. Entonces, ¿usted cómo anda de billete leal? No, nada. Ah, le va a tocar conseguir, maestro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque aquí el mejor abogado se llama el doctor Billete. Pero Bernal, ¿no hay una manera más fácil de salir de este lío sin tener que hacer todo esto? Sí, sí hay una manera más fácil. Bajándolo a usted. Tú eres lo más grande que yo he tenido. La luz aquí, en este lugar. Gran recuerdo, ¿me entiendes? Y si es necesario que le digas a tu mamá que nos casamos, lo que quieras, ¿me entiendes? Nuestro matrimonio, lo que sea, hazlo sin temores, hazlo, ¿me entiendes? Y quiero decirte que te amo.
Yo también te amo, Carlos. Capitán, faltan 4. Salvarle la vida a usted, no le haga perder el esfuerzo. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Verdad! ¡Escobar viene pegado! ¡Verdad! ¡Escobar viene pegado! ¡Hágale buen día! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Para esta vaina, hermano! ¡Que pare esta! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Ni que nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hágale! ¡Quítese la puerta! ¡Quítese! ¡Cierre! ¡Cierre la puerta! ¡Ciérrala! ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Bernal, usted es un faltón! ¡Bernal, usted es un faltón! ¡Faltón! De todas maneras lo voy a matar. Lo que estoy haciendo es dándole un chance a ver si de pronto me descacho y mato a un pichoncito. Le aconsejo que corra. De pronto usted es más veloz que el pichoncito. Y mi consejo es que me mate de una gran vez. Porque donde yo quedé vivo, yo me pudro en una cárcel. Pero usted se pudre de muerto. Asesino. Así no, hermanito. El juego es correr. Correr. ¡Corra! ¿Lo que pasa? No, 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 ¿qué es esta vaina? Andrés, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, hombre? ¡Esos son amigos míos! Sí, pero el capitán seguro que va a reportar esto a la torre. ¿Cómo así? 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 ¿Cómo así?